Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar una caleta con gran cantidad de municiones de la guerrilla del ELN. También se presentaron algunos enfrentamientos con esta organización ilegal en Tame. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón destacó la captura de alias Leo, cabecillas de la guerrilla del ELN y que venía realizando atentados terroristas en esta región del país. Bueno, yo quiero decirles que esa captura es muy importante para nosotros. Este bandido hace parte de una red de cuatro explosivistas que maneja el ELN acá y que son los encargados, o que han sido los encargados de armar estos carros bombas y estos carros con plataformas de lanzamiento que han afectado muchísimo, especialmente en nuestros cuarteles militares. Esta operación de inteligencia nace con unos allanamientos que en coordinación con nuestra Fiscalía Nacional hicimos en Fortul. Ahí nacen los primeros indicios y se continúa con esto hasta que finalmente en Saravena se logra a través de nuestra red de cooperación. También dio a conocer algunas operaciones realizadas en las últimas horas, donde se presentaron unos combates en el municipio de Tame. También se han presentado otros resultados importantes producto de estas operaciones ofensivas. Hace unos días en el municipio de Tame tuvimos un combate muy fuerte contra la estructura más sofisticada que tiene el ELN acá, que es la compañía Simacota del ELN. Tuvimos un combate con tropas de uno de nuestros batot, ahí se recuperó material de guerra y abundante material de propaganda a esta organización, a esta compañía. De igual manera capturamos a un bandido ahí con una pistola 9 milímetros. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, general Arnulfo Traslaviña, dio a conocer que se ubicó un depósito ilegal de la guerrilla del ELN. De igual manera, en otra operación ofensiva, ubicamos un depósito ilegal donde tenía esta compañía Simacota también una gran cantidad de material de intendencia, entre ellos estos chalecos multipropósitos para 31 en total. De igual manera, equipos de combate y municiones de diferente calibre que fue incautado por nuestras tropas. De esta manera, quiero decirles que las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, continuamos a la ofensiva para brindar una mayor seguridad a todo el pueblo araucano. Las operaciones se vienen realizando en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar los grupos ilegales. Todo. Usted sabe, Carlos, que, como yo le digo, aquí en cumplimiento del plan de campaña, las operaciones ofensivas existen siempre hacia las estructuras que hemos identificado aquí en Arauca. Cada comisión prácticamente tiene una operación ofensiva porque esa es la orden que tenemos y eso es, o sea, no hay que dejarlos pensar mucho, porque los dejamos pensar, pues nos atacan y eso es lo que estamos evitando. El material de guerra incautado era para el suministro aproximadamente de unos 40 guerrilleros del ELN. Más o menos la compañía Simacota tiene 40 hombres en arma, eso fue lo que le incautamos, o sea, el material para cada uno de sus hombres, por eso es tan importante esto, porque es que lo afectamos en su estructura logística, esto los afecta notablemente y esperamos, como siempre digo, es cuestión de tiempo, pero queremos afectar aún más a estas estructuras que siguen o que persisten aquí en hacerle daño a todo el pueblo araucano.